en lo que es relativo a la recaudación, al mes de recaudación del mes de enero del 2015, la primera temporada de recaudación, con un crecimiento interanual del 30,1%, se colectaron 117.458 millones de pesos. La recaudación, aporte y contribución de la Seguridad Social se elevó un 34,3% como producto de la suba de las remuneraciones del sistema. También así tenemos los fundamentales en estos impuestos recaudados, la Seguridad Social, como dijimos, ganancias e IVA. El impuesto a las ganancias, por su parte, mostró un incremento interanual del 40,8% debido a mayores pagos, tanto en concepto de retenciones como de anticipo de las sociedades. La recaudación del mes ha sido positiva. En cuanto a la meta que tenemos para cumplir el año 2015, habíamos trabajado sobre la base de recaudar unos 115 mil millones de pesos. Hemos recaudado 1.685 millones de pesos más que lo que estaba previsto de acuerdo a la ley de presupuestos. Con esta recaudación estamos un 1,5% por encima de lo previsto. Y en definitiva, creo que el camino de la actividad económica, que en gran parte se ve reflejada por la actividad del mes de diciembre y en otros aspectos, por el cumplimiento de las obligaciones que se están dando con regularidad, nos da un resultado positivo para el primer mes del año 2015. Se llevaron adelante en lo que va de la temporada 22.000 actas de infracción labradas por falta de recepción de tarjeta de débito en comercios que estaban habilitados en zonas de la temporada estival. Hay en curso 35.500 fiscalizaciones producto de esta conducta poco prudente, irregular, cuestionable de todos y cada uno de aquellos comerciantes que en vez de aprovechar sanamente el éxito de la temporada de verano con el fuerte movimiento turístico que ha habido, se han preocupado más que nada en buscar herramientas para tener ganancias sin pagar impuestos.